something about Day of the Dead, my friends. Ok, vamos a pintar un video acerca del Día de los Muertos y lo estoy haciendo con, lo hice todo con spray sobre un papel SBS, ok. I did this on paper and this is on SBS paper, ok. So, Google it if you want to know how, what kind of paper do I use, okay? Just Google it, SBS paper, all right? Okay, so my friend, let's make it easy, okay? Are you ready? Because Mr. Fire is ready, okay? Ya estoy listo. Brow, 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 brow. Oh, now I was listening Guapangos Jarochos. Oh. I share this this music on my playlist on YouTube. So if you wanna look at, just go and take a look and just check my list on YouTube, and you will see my music, my favorite music that I have on there. Okay. So si quieren escuchar ustedes algo de la música que yo escucho, ahí lo pueden encontrar en mi YouTube list. Ahí comparto todo, ahí también se ve todo lo que yo comparto con lo que escucho. So okay, my friends. So let's make it. Vamos a hacerlo ya. Okay, listos. I'm ready. Fire. Fire. Okay. Sometimes we get high. Sometimes we go down. That's part of the life, my friends. Now we are alive. One day we're gonna pass away, and that's gonna be another life. Ahorita estamos vivos. A veces estamos abajo. A veces estamos arriba. A veces estamos arriba. A veces estamos abajo. Ahorita estamos vivos. Mañana no sabemos. Nos vamos. Y a dónde nos vamos no sabemos. Nadie ha regresado. So, bueno, ¿qué queda? ¿Qué queda? Vamos a disfrutar lo que nos queda, lo que tenemos. Si estamos conscientes, vamos a disfrutar el bonito atardecer de Cancún. Ok, so, ¿listos? So, ready? Because I'm ready, porque ya estoy preparado. Listo. Bueno, lo que vamos a hacer es todo blanco, un poco de amarillo y luego un poco de naranja, por supuesto. Of course, we're going to use white, yellow, then of course orange. So we're going to mix all together, you know, already. Para los que han visto mis videos ya saben cómo tiene que ser rojo, por supuesto, red right now. And of course, my friend, wow, it's amazing. It's amazing this thing about death, about to pass away to another dimension. I don't know how that feels. Yo no sé cómo se ha de sentir después de estar muerto o después de pasar esa puerta y atravesar el la otra parte de la vida, de la otra parte del ser. Yo creo que realmente no creo que desaparezcamos completamente. Yo creo que simplemente pasamos a otro lugar que quizás ya no estamos con, obvio que ya no tenemos este cuerpo completo, pero que tenemos algo, algún ser, una partícula de la más pequeña o una partícula comprimida de nuestro ser, que pasa ese portal y que de alguna manera creo que viaja a través de, no sé, de la energía, de la galaxia, del mundo, del universo. Quizás llega a formar parte de otra cosa más. Es algo increíble. A mí me gusta esa idea. So, yeah, I think we maybe probably we just lived our body in this planet Earth, and of course we just pass to another dimension. I think maybe we are like we travel, or we go from that energy of the universe, and maybe we go to another place and live in another form, another way of life. So maybe we just go to another planet, can be, of course, or maybe to another dimension, of course, another dimension. Yeah, so maybe we are just like those little things that always traveling, always trying to find somewhere to live. It's like when we were baby, we were living in the body on our mother, of course. Tal vez es constantemente estamos viajando, estamos transportándonos a diferentes lugares, transformándonos en diferentes formas. Y entonces es como cuando estuvimos alguna vez en el vientre de nuestra madre, y luego de ahí, wow, dejamos esa parte y llegamos a la tierra y bla, bla, bla. Y ahora pues estamos aquí vivos, y algún día nos partiremos de nuevo de este nuevo planeta o nueva bola redonda, e iremos quizás a otro lado, dejando nuestro cuerpo y llevando otra cosa, quizás la esencia, no sé. Es algo increíble, quizás esa partícula comprimida donde va toda la información, donde tenemos que ir a otro nivel, a otro espacio, a otro gran óvulo o a otro gran ser, formar parte de algo más. Es increíble la vida, yo pienso. I think life is like when we were one day like that little sperma, and then we just we go, we travel, we get, or there somebody push us to the into another body, you know. That it's incredible, another body, and then now and then we form this part of that sperma. We make, they mix it, of course, and make something different, like human, of course. Then we just here right now in this planet talking like me, you know. So then one day I think we're gonna go somewhere and we're gonna be like another thing. We're gonna be like another, I don't know, another kinds of being, of course. Yo creo que sí, alguna vez y algún día llegaremos a después de la muerte, seguramente llegaremos a otro lugar, a otro parte. Realmente yo creo que la muerte es una parte, es como que dejar nuestro cascarón y ir a otro lugar, y esa parte quizás viviremos de otra manera, tomaremos otra forma y seguiremos continuando. Claro, olvidamos todo quizás lo que hicimos, pero sin embargo hay una parte que tiene que seguir, como cuando algún día fuimos pequeños espermas que nos introdujeron en la vagina y llegamos ahí, formamos, chocamos, se hizo la mezcla, nacimos algunas mujeres y algunos hombres, y ahora nacemos, llegamos a la tierra, y ahora estamos aquí, y ahora de aquí volvemos a hacer esa transformación, dejamos nuestro cuerpo, nos vamos y cruzamos esa puerta de la muerte, ¿no? O dejamos nuestro cuerpo, se queda ya inservible, y eso creemos, después pasamos ese portal, ¿no? Esa portal, caminamos, llegamos a esa puerta donde ya se deja de sentir el cuerpo y ya no sabemos qué más hay para allá. Wow, pero yo pienso que más allá hay algo más. Debe haber una continuación, debe existir algo, otra forma de vivir, quizás inconscientes o no sé. ¿Qué es esto de la vida, verdad? Todos hablamos de la vida, de cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que disfrutar y qué tenemos que hacer. Pero bueno, ¿qué hay más allá de la vida? Es un misterio, es algo maravilloso que, bueno, te puedes echar tu imaginación a tu manera, como se te ocurra. Se vale de todos soñar, se vale de todos imaginarnos cómo será después de la muerte y de que deje de ser un espanto, porque bueno, estamos vivos, ¿no? Ahorita, que eso creemos, así como algunos estuvieron vivos y algunos nunca llegaron. Algunos fueron desechados, ¿verdad? En una masturbación. Wow, es increíble, pero bueno, así es la realidad de la vida, ¿verdad? Wow, es incredible. Bueno, y ahora estamos en este planeta y después de aquí iremos a otro lugar que no sabemos cómo será, pero vamos a creer que llegaremos, yo pienso, a otro planeta, formar otra forma, otro estilo de vida, otra forma de vivir, otro cuerpo tendríamos quizás, o otra forma tendremos de alguna manera. Es increíble toda esa experiencia. Pero mientras dejamos aquí nuestra historia junto a los seres vivos, no, dejamos nuestra marca, nuestra huella, el fire. Y ustedes lo que hagan, cada quien hacemos algo en esta vida y dejamos esa huella, ¿verdad? Después partiremos todos juntos e iremos a ese caminito que llega hacia ese lugar misterioso. ¡Wow! Look it. Ya, por fin terminamos. Ok. Ahora vamos a ver cómo se ve al final. Hice dos, por cierto. Hice dos pinturas diferentes. I did two paintings different. So hope you enjoyed. Espero que lo hayan disfrutado. Los dos son diferentes. A mí me gustaron los dos, pero bueno. No, siempre quiero hacer las cosas tan impresionantes que a veces ya ni sé qué es impresionante. Simplemente a veces digo, vamos a subir total. Eso es lo que sabemos hacer ahorita. Ya después haremos otras cosas nuevas y cosas así. Y por lo tanto, bueno, aquí quedó así, terminamos. Y bueno, hope you enjoyed, my friend. This is how I did. Sometimes I try to make something amazing, and then I say, what is something amazing? Do whatever you want to do, fire. And maybe that's going to be something amazing. So now I did this, and then hope you enjoy it. Espero que lo disfruten. Ya terminamos por fin. Y mira, ahí está. Todo listo, terminado. Estuve jugando con Girard y todo eso. Mira, se ve genial así. I was playing this with that, my, like, spinner. And look at that. Wow, look at the detail. Look at the path, the path to that portal, ¿no? El camino hacia a la puerta del misterio misterioso. Okay, so my friend, thank you very much. Gracias. I'll see you later, alligators. Bye.